Hello, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hey, how are you guys? Fine. Great. Great. Let's wait a few seconds, okay? Okay. Okay, we're 15. Okay. Bien, vamos a hablar de algo en lo que vienen sus demás compañeros. Somos alrededor de 30 en este grupo. Hay 16, con, bueno, 15 conectados. Vamos a empezar por algo muy importante. Necesito que pongan su nombre completo. Que aparezcan con su nombre completo según su DUI. Y enciendan su cámara, ¿verdad? Para poder verles el rostro y por motivos de auditorías con INSAFOR, aseguraron de que en cada clase ya no sea necesario que les esté pidiendo eso, sino que ustedes ya sepan que tienen que agregar su nombre completo y tener la cámara encendida. Más de alguno ha de estar trabajando, yo completo también. El proceso ha decidido cambiar su vida porque es lo que vamos a empezar a hacer. Ok, ¿no me escuchan? ¿Verdad? Yo sí lo escucho. ¿Sí me escuchan? Sí. Pero ahí me dijeron que no me escuchan. Ok, ahí está. Hoy sí. Hoy sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, había conectado mal el USB, sí. Perdón. Excelente. Okay. Good. So, vamos a comenzar por hablar de eso. Entonces, su nombre completo, según su DUI, en la pantalla. Llegará un momento en el que vamos a tomar asistencia dos veces en la clase, al principio y al final de la clase. Y en la última vez que pasemos lista todos los días, voy a tomar unas capturas, le voy a tomar una foto con, así como estamos ahorita, que todos nos podemos ver. Tiene que aparecer su nombre completo, que no quieran ver. Son requisitos, ¿ok? Bien, chicos. Número dos. Hay un grupo de WhatsApp en el que ya deberían de estar todos, pero nadie se ha agregado. Les cayó un correo, les llegó un correo con toda esta información. Dentro del correo había un link para poder unirse al grupo de WhatsApp. Y ahí se los estoy compartiendo a través de este chat de Zoom. Ahí está el link de WhatsApp para unirse al grupo de una sola vez. Okay, lo pueden copiar y luego pues unirse al grupo. ¿Por qué es importante? Pues porque a través de ese grupo yo les voy a estar enviando material, links que serán de apoyo para poder llevar a cabo su formación, que es muy importante. Bien, ese es nuestro primer día. Pues, aunque suene de mala educación, pero es importante que conozcan un poquito nada más de quién soy yo. Mi nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares. Rafael Antonio Rodríguez Linares. Y seré su instructor durante este proceso de aprendizaje en este módulo 1. Comienza hoy. Si les preguntan en inglés corporativo, ¿quién es su teacher? Pueden decir que Rafael Linares. Ellos me conocen como Rafael Linares, más que todo. ¿Ok? Ustedes me pueden decir teacher, ya, tranquilos, o me pueden llamar Rafael a secas, no se preocupen. Tengo 38 años, ya llevo 6, 7 años casi impartiendo clases con INSAFORP, pero así he estado en muchas academias. Tengo
14 años de experiencia en call center. Aprendí a hablar por mi propia cuenta desde que tenía 7 años, con un diccionario, música más que todo, música vieja, jazz, rock, y pues así. Nunca he salido de El Salvador, siempre he estado acá y pues gracias a Dios se me dio fácil esto de hablar otro idioma. Solo hablo inglés, español, ¿verdad? Estoy en la tarea de querer aprender francés porque es importante, ¿no? Es importante y esto te va a cambiar la vida. En este primer día quiero tomarme esos primeros 10 minutos nada más para asegurarme que tú de verdad quieras aprender inglés. Porque el primer paso es tener el compromiso. Porque dicen que no es fácil. A mí se me facilitó, no sé. Okay. Manuel Enrique dice que no me escucha. ¿Alguien más no me escucha? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, pero, bien. A ver, vamos a solicitarles, les voy a pedir una cosa más. Si no están acostumbrados a estar en clases virtuales, pues debido a la situación que hemos vivido a nivel global, pues es una nueva cosa, ¿no? Y lo comprendo. Pero como requisito indispensable, procuren, en la medida de lo posible, estar en un lugar en un ambiente silencioso, de ser posible. Si tienen mucho ruido en su entorno, niños jugando, que pase el pan, la papa, les ponen silencio al micrófono, o si tienen un gallito también, ¿verdad? Por ahí cantando a mediodía, vamos a silenciar nuestro micrófono, salvo nos toque participar. Hablando de participación, necesito que pierdan el miedo, y eso lo vamos a lograr juntos, ¿ok? Nuestras clases serán muy participativas, yo no haré nada. Me pagan por hacer nada, imagínense. Me pagan por hacer que la gente, uno, crea en sí misma y dos, pierda el miedo a hablar. Y eso solo se va a lograr tal cual. Que ustedes hablen, ocupo mucho la ley de Pareto. Yo hablo un 20%, ustedes hablan el 80%, ¿sí? En ese sentido, perder la pena, todos somos humanos, todos somos iguales. ¿Sí? Si alguien se equivoca, nadie se ríe. Esa es regla principal, ¿eh? Al contrario, si ves que a alguien le está costando, ¿sabes qué? Lo vas a elegir. Cuando yo te diga, hey, select somebody, select someone, te voy a decir, elegí a alguien. Ojo, ¿eh? Select someone, elegí a alguien. Choose somebody, elegí a alguien. No discrimines, pero si ves que alguien necesita más, sentís que necesita más a esa persona, pues lo elegís a él o a ella, ¿sí? Y al que lo elijan, que no se sienta reprimido, como que, puyara, solo a mí me eligen. ¡Ey! Es por tu bien, ¿ok? Igual manera, si yo noto que, porque al principio lo que más te va a ocurrir es, te vas a frustrar un poco y vas a decir, es que no me sale la pronunciación, ¿ok? La clave para aprender inglés es la repetición constante. Y lo que te da un buen acento es repetir según lo hace tu teacher. No me gusta decir esto porque se oye como que, ah, qué engreído. No, ya llevo 30 años hablando inglés. Entonces, llevo ya bastante tiempo hablando con americanos, más que todo. Y pues el acento que vas a agarrar va a ser americano. Me han dicho que no tengo mal acento, ¿ok? Sí he tenido compañeros que se gradúan de la universidad en el idioma inglés para dar clases y tienen un acento pateado porque no lo practican. En mi caso, pues yo trabajo en un call center de momento. Ahorita acabo de terminar de trabajar a las 2:30. Luego me conecto con ustedes hasta las 2. Luego voy con otra clase de 5 a 7 y después de 8 a 10. Y esa es mi vida, trabajo de lunes a domingo, soy un workaholic, un adicto al trabajo, porque me encanta lo que hago, me encanta enseñar, entonces en ese sentido, se pueden apoyar en mí, si me tardo en contestarles, comprendan que estoy un poco ocupado, pero lo haré, y yo le ayudo al que quiere que le ayuden, eso es muy importante, si yo siento que tú estás muy renuente a hacer las cosas, no te voy a regañar, te voy a aconsejar. Esto es una beca.
Y cada uno de ustedes tiene una oportunidad que muy poco se les ha dado. Espero que comprendan eso, que hay personas en el campo que están peor que nosotros. O sea, y que lo entendás así, pues que ya has aprendido a este punto de tu vida, porque veo bastante jóvenes acá, que no puedes quejarte de lo que tenés, de la vida que llevas, porque siempre va a haber alguien que está peor que ti. ¿Sí o sí? ¿Sí, verdad? Entonces, número uno. Número dos, si sentís que te cuesta, ¿qué puedes hacer? ¿Traumarte? ¿Estresarte? Y decir, no, este volado no es para mí. No. Eso lo hacen los débiles, eso lo hacen las personas mediocres. ¿Ok? Tú tenés que luchar. Si realmente querés cambiar tu vida y pasar de $300 al mes a más de $1,000 al mes, a más de $2,000 al mes, se puede. Pero se requiere un sacrificio extra. ¿Ok? Ese sacrificio será, número uno, estar acá en la clase a tiempo. Número dos, llevar al día la plataforma. Y número tres, que ese es como el plus, seguir las recomendaciones que yo te voy a dar. ¿Okay? Va a llegar un punto en el que vamos a agarrar una tarea, una rutina diaria para irnos metiendo información en la cabeza. Te quiero explicar eso rápido. Ser profesor no es solamente venir y sentarme y ponerme, ok, repeat, 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 durante toda la clase. O lo peor, tener una clase magistral en la que solo yo hable, ok, eso no. No sirve de nada. Mi trabajo será darte la pauta de lo que vamos a hacer, show you, mostrarte, en practice, ponerte a practicar entre compañeros, ok, and then produce, hacerte producir el lenguaje que estemos practicando, el lenguaje meta, llamamos en esto. Y entonces viene mi rol principal, que será corregir de una manera que ni te vas a dar cuenta cuando te esté diciendo cómo hacer las cosas bien. ¿Ok? Ocupo una técnica que se llama la técnica del sándwich. ¿Sí? Te voy a decir, Laura, very good, Laura. Muy bien, Laura. ¿Ok? Let's repeat, te voy a decir. ¿Ok? Hasta que Laura, eso sí, perdónenme, pero soy bien obstinado, terco en el sentido de que si alguien no está agarrando algo, no lo suelto hasta que lo logre. ¿Ok? Así de que si los demás se quedan, pues ya lleva 5 repeticiones y no la agarra. ¿Ok? Entonces vendré y te diré, para mañana me va a hacer esto y esto y esto. ¿Ok? Por ejemplo, let's start. ¿Ok? Si estás diciendo student, stay, stop, te voy a decir stop. Stop. Repetimos varias veces y no lo lograste entender, te voy a decir, mañana me va a traer 5 palabras o 5 verbos que empiecen con la S, un sonido que no estás acostumbrado a repetir. Y aquí es tu dilema. ¿Por qué es difícil aprender inglés? Porque hay sonidos que no estás acostumbrado a repetir. 1, 2, son las mismas letras. ¿Sí o no? Es como el chino, ¿verdad? Simbología. Aquí son las mismas letras. Entonces tu cerebro se va a estar dando duro contigo a diario de decirte, nombre, ahí no dice stay, ahí dice stay. Stay, te voy a decir. Ahí no dice run, ahí dice run. Y tu cerebro va a ser terco de quererte quitar la pronunciación. ¿Cómo se evita eso? No vas a leer. Vas a desarrollar la capacidad de decir una oración completa sin necesidad de estarla releyendo. Te lo digo desde ya porque vas a ver, vamos a llevar a cabo las clases de tal manera que yo no hable español. Y ahí es donde viene lo complejo, ¿no? Que tú decís, es que no le entiendo. Ojo, ubícate en el contexto. Lo que vamos a ver ahora son greetings, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Presentaciones. Muchos de ustedes de hecho ya saben inglés y eso estoy bien seguro, pero se han metido acá en básico 1 porque tienen temor y dijeron, no, es que yo me voy a meter en el básico porque lo estudié hace 4 años en el bachillerato, hace 1 año en el bachillerato y no se me quedó nada y me sacaba puros 7. Hey, porque tuviste un profesor magistral que llegaba, se ponía a hablar de su vida personal probablemente, y luego se ponía a escribir en la pizarra y te decía, page 8, go to page 8,
vamos a la página 8, vamos a llenar eso. A ver, si acaso era participativo y siempre se clavaba el mismo, ¿verdad? En la clase. Hey, Roberto, what's number three? Number three, número tres, ¿cuál es? Entonces, esas clases, no, no era así la onda. Tú tenías que participar más y poder pronunciar, pero nunca te dieron la oportunidad de hablar. Aquí es lo opuesto. Y termino diciéndote esto. Tú y yo somos iguales. Estamos hechos del mismo chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Así era, chon. Ok. Somos iguales. ¿Qué nos hace diferente entonces? ¿Cómo has crecido? Toda la vida te han dicho, no hombre, ¿para qué vas a estudiar eso? ¿De qué te va a servir el inglés? Estudia computación mejor. Saca una carrera. Graduate, hombre. Deja de perder el tiempo. Nunca falta. ¿Ok? O has tenido alguien que te dice esas cosas, dale, vos podés, yo creo en vos, pero tú no has pasado de ese plano de decir, hey, valgo mucho. Hey, estoy bicho todavía, yo estoy bicho, tengo 39 años, acabo de cumplir 39, y me siento pollón, como dicen. Entonces, nunca es tarde entender esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque vas a agarrar algo que nunca has agarrado probablemente, disciplina. Necesito que te agendes, que después de la clase, si puedes, o durante el día, cuando puedas, te vas a sentar a revisar qué es lo que hemos hecho, a ver el video de la clase, porque vas a tener acceso a él, ¿sí? Y poder identificar. Ojo, una cosa, durante mi speech, cada vez que yo hable, probablemente escuches frases como, let's do it, y no te diga qué sea. Luego puedes revisar el video y escuchar y repetir y entender qué es eso. Let's do it. Vamos a hacerlo. Let's do it. ¿Ok? Eso quiere decir que te diga, so far so good. So far so good. Y me vas a contestar, so far so good, teacher. Hasta ahora todo bien. ¿Sí? Cuando te esté explicando algo de gramática, por ejemplo. ¿Ok? Good. Like idioms. Perfect. Very good, Pamela. Correcto, es como idioms porque se me han pegado y al final es algo positivo para ti. Puede que me salga del contexto y te dé algún idioma, más bien que entre mucho en el contexto y te enseñe algo más avanzado. Ojo, yo no te voy a decir palabras como how do you do, what do you do, sino que te voy a llevar más allá a un lenguaje más natural. Aunque te suene locura, ojo, ¿cuál es la diferencia entre un joven y un adulto? Los adultos nos formamos paradigmas, bichos. Entre más adultos estamos, más paradigmas tenemos en la cabeza. Es decir, somos cuadrados y nos volvemos cuadrados porque creemos que sabemos todo. Sí o sí. Entonces, vamos a borrar esa barrera, vamos a botar esa barrera. Hay que pensar que hay otras maneras. Si tú estás mayor, tenés más de 25... Ya, no, mentiras, después de los 30, 40, cuando ya te duele la cadera, empezás a darte cuenta de que la edad ya llegó, ¿no? Pero entonces tenés que adaptarte a los bichos. Ojo, si me quieren recomendar música, háganlo, yo soy muy apegado a los jóvenes, trabajo mucho con jóvenes en riesgo, ustedes saben que no me gusta poner tags, poner etiquetas, pero así le llaman acá en El Salvador. Y pues jóvenes en zonas de riesgo, ¿no? Y les digo, me gusta Billie Eilish, creo que es, sí, ¿verdad? Billie Eilish, ok, Bruno Mars, Katy Perry, y me gusta estar escuchando. Favorito, The Weeknd, se ha metido The Weeknd en la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que estar al día con ustedes, con qué hablan, ¿no? ¿De qué hablan? Espero que no me vayan a salir con Bad Bunny porque eso ya no. Ahorita, English. Rodéense de English, ¿ok? Good. So we are 22, somos 22 ahorita, let's start. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud antes de que pasemos ya al inglés? Questions? No. Muy bien, Pamela, tener un lapicero, un cuaderno, ¿sí? Pero no obstruirse la boca. Y cuando te toca la nuestra, yes, no sé qué, o sea, yes, teacher, I understand. Tengo que ver tu articulación, así como yo voy a hacer esto muy continuamente,
acércame la pantalla y solo mostrarte mi boca porque es importantísimo que tú me imites a mí. Con lo feo, lo cholco que pueda estar, me vas a imitar la articulación. ¿Ok? Good. Y ahí vamos a ir avanzando. ¿Ok? No questions. November Rain, Guns N' Roses. Good, Ernesto. Ok. That's the idea. Ese es el punto, chicos. Ok. Sí, Ernesto. Why your name, teacher? Rafael Antonio Rodríguez Linares. Ahí está en el chat de Zoom. Lo vamos a ocupar muy seguido. Si les puedo poner algún ejemplo de algo y ustedes me tienen que dar ejemplos similares. Decía que todos saben inglés. ¿Por qué? A ver, let's see. How do you say cochera in English? ¿Cómo se dice cochera in English? Garage. How do you say emparedado in English? Come on. Sandwich. Sandwich. Yes. How do you say pelota in English? Balls. Ball. Ok, y así tantos ejemplos. O sea, al principio vas a sacar un poco esa información que ya tenés. Ok. Good, 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 good. So, vamos con el primer paso. Les decía, so if I say your name, si digo tu nombre, you say here or present, okay? Okay. Encendemos los micrófonos si escuchas tu nombre. Estás pendiente de encender el micrófono en estos momentos, okay? José Mario Hernández Santos. Oh, okay. Josué David Hernández. Hernández. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Good. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Carla Beatriz López Mejía. Okay. No. Katia Carolina Vivas Hernández. No. Katiana María López Arteaga. Present. Y perdón, corregir, es con K de kilo, ¿verdad? K-A-T-I-A-N-A. Sí, Katiana. Ok. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Thank you. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. No, okay. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lindsay Rosemary Pozo Mata. No, okay. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia Méndez Trejo. No. Luis Enrique Merino Domínguez. Señor. Ok, no. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Marys Abigail Fuentes. Present. Thank you. Natalie Michelle Almendares Álvarez. Oh, okay. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Thank you. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Present. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Oh, okay. Roxana Yamilet Celaya. No. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Here. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Thank you. And that's it. ¿A alguien no mencioné? No? Okay, we're 21. We're 20, basically. So let's start. And we're going to start with
We're going to start with pronunciation, okay? How to say something in English. Vamos a empezar por nuestra pronunciación, como decir algo muy importante en inglés, que será de ayuda durante cada clase, okay? So, let's go with common sentences. Common sentences. Ojo, procuraré enviarles cada cosa que vayamos viendo al chat de WhatsApp. Ahí les envié... ahí les envié en el chat el link para unirse. Tiene que estar en su correo electrónico, pero igual. Y repito, cámara encendida, nombre completo, please. Ahí está el chat de WhatsApp en el chat de Zoom. Good. Let's do it. Common sentences and repeat. Listen. So you say, how do you say... How do you say in English? Repeat. How do you say pupusa in English? How do you say pupusa in English? How do you say tomate in English? Tomato. That's right. How do you say? Let's start with that. Don't say how do you say. You say how do you say? 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 Okay, so listen. How do you say tomate in English? How do you say correr in English? How do you say? How do you say? Perfect. Tomate in English. Good. Tomate is an example, okay? So how do you say something? Porque a veces me vas a decir, teacher, yo no sé cómo se dice eso. Para evitar usar el español, how do you say la palabra en español in English, okay? How do you use it? How do you use it? Si te doy un ejemplo en inglés, me puedes decir, how do you use it? Esa palabra, esa frase que dije, ok? How do you use it? How do you use it? How do you use it? Very good. How do you use it? How do you use it? Ok. How do good. Next. How do you say? Very good. Okay. Dejé silenciado a todos. Hay bastante feedback en la línea. So, trata de repetir, okay? Super bien. Next. How do you spell that? Nota lo que estoy haciendo. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? How do you spell that? Aún no entiendo, ¿verdad? Run, te digo, run. How do you spell that? R-U-N. Ya vamos a ver los vocales, el alfabeto. Excuse me. I didn't get that. Oye, excuse me. I didn't get that. Excuse me. I didn't get that. Disculpe, no entendí eso. Okay, then you say, excuse me, teacher. I didn't get that, teacher. Excuse me. I didn't get that. Okay, can you repeat it? Les recuerdo que este video se va a subir para que ustedes lo puedan revisar de nuevo, ver el contenido, repetir de nuevo, okay? Escribir esta imagen que está acá, que ya se la voy a enviar al chat de nuevo. Por eso es importante que estén en el WhatsApp. Okay, can you repeat it? Can you repeat it? Can you repeat it? Good. What's the meaning of? Teacher, what's the meaning of see? What's the meaning of run? Okay. Next, may I go to the bathroom? Aunque aquí solo tenemos una hora o un poquito menos. Okay. Pero por si acaso, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? And the last one, may I take this call? May I take this call? May I take this call? Good. Easy. Now, today, let's work with common introductions.
greetings, okay? Greetings. So this is a natural greeting. Natural. Ojo, mi meta como teacher personal es que tú no pronuncies como, y perdón, no es denigrar a nadie, pero como un latino recién llegado a Estados Unidos que medio aprende inglés. Porque un americano rápido se identifica el acento de alguien. So, te quiero matar el acento de un solo, ¿ok? Si me lo permites, ¿ok? So, listen, listen. Hello, how's it going? Great, how about you? Great, how about you? Great too, what's your name? What's your name? Para que me comprendas. Bueno, en lugar de decir you, espero que digas you o your, your. Porque la palabra you se oye como judío en inglés. ¿Ok? You, no, you, you, you. ¿Ok? So, how about you? How about you? Great too. What's your name? My name's Rafael. And yours? I'm Ricardo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? Hey, what do you do? Hey, what do you do? What do you do? I'm an English student. I'm an English student. And you? And you? And you? Me too. Okay, so let's practice. Ernesto Portillo. Yes, teacher. Hello, how's it going? Hello. Great, how about you? Okay. Great too. What's your name? My name is Ernesto. And yours? I'm Rafael. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm an English teacher. And you? Me too. Great, okay. Now here you can say, I'm a student in this case. I'm a student, okay? I'm a student. I'm a student, very good. I'm a student. Got it? Okay, I'm a student. Let's look at an example from your platform. Vamos a ver un ejemplo de su plataforma, okay? Que espero que ya todos tengan acceso a la plataforma, ¿ok? If you noticed. Let's see. Yo tengo una pregunta. Yes, please. En mi caso ya me conecto desde el teléfono, ¿verdad? Porque están ocupando la compu. Entonces no sé si habría problema cuando usemos la plataforma de salirme, o sea, como de apagar la cámara para ver la plataforma. De hecho, ahorita lo estoy compartiendo. ¿Puedes ver? Sí. Sí, ok. Solo un segundo. Let's see. Tengo dos manos levantadas. Let's see. Somebody raised hands. Ernesto fue uno. Sí, Ernesto, ¿tiene una consulta? Fíjese de que yo activé lo de la plataforma, pero me decía que se me bloqueó porque es que hice varios intentos. Porque colocaba el correo, la contraseña, tal como me lo habían enviado, pero tenía que activarlo desde el correo, lo hice, pero como que por los varios intentos me enviaron un mensaje que se me bloqueó la plataforma, entonces no sé ahí en este caso. Ok, aclarar, este es nuestro primer día. Gracias, Ernesto. Cualquier tema administrativo, por eso es importante estar en el chat también. Ahí estarán los administradores, no solo del grupo, sino de la academia, y ellos se encargan de temas técnicos, de ausencias, justificación de ausencias, y todo lo relacionado a lo que no sea el aprendizaje. ¿Ok? Igual, si ustedes quieren invitar a alguien a recibir la clase, pueden estar de oyentes o inscribirse en el siguiente módulo que inicie, ¿no? Y todo eso, ¿no? Todo eso lo ven ellos. De mi parte, me pueden decir, teacher, mire, no voy a poder estar ahora por A o B motivo, pero de mi parte no puedo hacer nada, ¿verdad? Okay. Y igual, de igual manera,
Attending is a verb, debe haber una cantidad exacta de horas cumplidas. Ojo con esto. Entonces es necesario para poder obtener su certificado de que han completado cada módulo, debe haber X cantidad exacta de horas. Debe de estar esto en el 80%. Ok. Y vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, cada módulo tiene sus videos. Ya mañana no estará este video que vamos a ver ahorita, sino que estará esta sesión subida acá en la plataforma. Ok. And so on. Ok. Good. De igual manera, les recuerdo, hay un foro de discusión acá en el que ustedes pueden participar ocupando el lenguaje que hemos utilizado en la clase. Ok. Good. So let's watch this video. Vamos a ver este video súper rápido para que se vayan adaptando un poco a cómo es la plataforma. Ok. Si no pueden escuchar o algo, me avisan. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, si lo notaron, yo puedo poner subtítulos acá en la plataforma, ¿verdad? Ponerlo en HD. ¿Sí lograron escuchar? Sí. Good. Perfect. Ahora, no se mira del todo bien. Entonces, algo que voy a tener que estar haciendo es enviarles la imagen al WhatsApp. ¿Ok? Sí. Sí, porque se mira algo borroso, ¿verdad? Se ve algo borroso. No, bien. Ahora, si ustedes accesan a la plataforma, podrán ver el video tal cual, ¿verdad? Súper bien. Ok, so it says, hi, my name is, and you say your name. Next student, I'm, and your name. Then you repeat. It's nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name? ¿Cuál es su apellido? Okay. It's and your last name. So we understand first name. Okay. Rafael. Last name, Rodriguez. Good. Okay. So again, first name, Rafael. Last name, Rodriguez. Let me see. Nicole. Flores. Okay. What's your first name? My first name is Pamela. And your last name? My last name is Flores. Excellent. Simple. Pamela Flores. Okay. I have someone. Tengo alguien acá con el número 913-150. I'm sorry. What's your name? Let's practice. What's your name? Hola. Hola. Hi. Hi. Yeah. What's your name? ¿Cuál es su nombre? My name is Abigail. Abigail, Your second name? La Fuente. Oh, that's your last name. Okay. What is your second name? So, Abigail Maria, Abigail. Ana Abigail. I don't know. No, como primero. ¿Cuál es su nombre completo? Your full name. Mary Abigail. María Abigail. Mary. Mary, okay, M-A-R-Y. Mary. Okay, Mary Abigail Fuentes. Velázquez, okay. Good. Yo puedo cambiarles el nombre desde acá, okay?
Ah, okay. Eso es lo que estaba haciendo. Okay, it's okay. So let's see, Sarai, Abigail. You know, let me do something. Vamos a hacer una cosa como no se lee muy bien. Let's do this. Let's go with the other example, okay? Okay, Sarai, you are A and I am B, okay? You are A, I am B. Go. Hello, how is going? Great. How about you? Great too. What's your name? My name's Rafael. And yours? I am Sarai. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I am English student. And you? Me too. Good. Easy. Now let's go with Kenia Celina and Carla Beatriz. Kenia, A. Carla Beatriz, B. Go. Okay. Hello. Who is going? Great. Oh, Carla Beatriz. No audio. No audio. Oh. Okay, let's replace with Sarai Esther Portillo. Continue. Great. Great. How about you? Okay. Kenya? Great, too. What's your name? My name is Sarai, and you? Yours. Okay. I am Kenya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey. Hey, how do you do? What do you do? Repeat. Hey, what did you do? Mm-hmm. Kenya? I am an English student, and you? Me too. Excellent. Okay. Listen one more time. You say, hello. How's it going? How's it going? How's it going? Great. How about you? Great. How about you? Listen. Great. How about you? Great too. What's your name? What's your name? What's your name? My name's, you say your name, and yours, and yours. Okay. I'm Fulana, I'm Fulano. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? Hey, what do you do? I'm an English student. And you? Me too. Okay, so take a picture or a screenshot. Okay, with your cell phone, take a screenshot or a picture. Vas a tomar una captura de pantalla. How do you say captura de pantalla in English? You say screenshot. 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 Okay. So you say screenshot. Ready? Ok, aquí voy a pedir de su colaboración. Si ustedes tienen una computadora, por favor, lo voy a dividir en grupitos ahorita. Le va a salir un mensajito en su pantalla, acéptelo, y esto le va a llevar a otro salón, lo va a teletransportar a otro universo, mentira, a otro saloncito con un par de sus compañeros. Vamos a practicar y esto lo vamos a estar haciendo continuamente porque decimos la meta es talk, hablar, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una computadora... Hola. Hola, hola, hello. Si usted está en su computadora, ahí hay una opción abajo que dice compartir pantalla. Usted puede compartir esta imagen en su grupito para que todos la puedan ver. Hello, hello. Hello. Por ahí, ok. Sí. ¿Quién estaba hablando? Permítanme. Sí, una pregunta. José Mario, sí.
Hola. Sí, José Mario, le escuchamos. Mario. Sí, sí. Una pregunta. Allí donde dice... allí donde dice la red... Vamos a hacer una cosa. Cuando ustedes tengan problemas de conectividad, pueden apagar su cámara. Vamos a probar. José Mario, apague su cámara. Esto ocurre todo el tiempo, no se preocupen. Pero aprendamos de esto, ¿eh? Lo que se va a mencionar ahí. No escuché, compañero. Miren, cuando tengan problemas de conectividad, apagar la cámara va a reducir el ancho de banda y solo va a transmitir el audio, la conexión. Entonces se les va a mejorar el audio. ¿Ya? Eso ayuda mucho. Ok. Questions, preguntas con lo que vamos a hacer ahorita. Hay dos siempre. Esto es un role play, un juego de roles. Uno es A, el otro es B. Uno es A, el otro es B. Espero que hayan logrado capturar la imagen. Good. You got it? Good. Busos con la tecnología, ¿eh? Important. So let's create. Vamos a crear nuestro primer grupo por primera vez, ¿ok? Introduce yourselves. Preséntense con sus compañeros. Good. Let's go. Vamos a aceptar esa invitación que les ha caído en su pantalla. Okay, let's go, let's go, let's go. Okay, one, two, three. ¿Sí, alguien, todos tienen la pantalla? ¿Sí, el diálogo? Yes. Okay, chicos, ¿tienen el diálogo? Yes. Okay, good. So, si todos lo tienen, no es necesario compartirlo. Si alguien no tiene, lo puede compartir, that's great. Okay, so let's start. Manuel Enrique, say hi to Karen Argueta. Hello. Hello. Hello, how is it going? Great, how about you? Great to watch. What's your name? My name is Karen. Nice to meet you. And you? And you, I am Manuel Enrique. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice. Hey, what do you? I am English student and you? Me too. Perfect, okay, very good. Practice, practice. Okay, Luna Portillo, beautiful name, Luna. I like it. Luna, go with Laura. One, two, three, go. Solo le quería decir de que a mí no me aparece la conversación. Oh, really? No la pudiste guardar. Let's see. Okay, there you have. Hoy sí, ahora sí. Mm-hmm. Soy A o B? It's up to you. You're A. Hello. How's going? Laura?
Tengo problemas, teacher. No me comparten nada. Hmm. Ahí está ya. Frank, how about you? Great, too. What is your name? My name is Laura, and yours? Karen, nice to meet you. Nice to meet you, too. Hey, what did you do? An English student, and you? Me, too. Good. Ahora vamos a cambiar roles. Ahora en la siguiente ronda, Luna sería B y Laura sería A. O Luna puede hablar con Karen y viceversa, ¿ok? Repetition is very important, ¿ok? Now, listen, you say, how's it? How's it going? How's it going? How's it going? ¿Ok? You say, great. Great. How about you? How about you? Good. Bien, tengo que ir con otro grupo. Continue. Hello. So quiet. Hello. Es que creo que uno de los compañeros no está, entonces, pero están practicando el diálogo ellos. Okay, let's see. Let's hear. Okay. Hello. Okay, voy a empezar yo otra vez. Hello, how's it going? Great. How about you? Great too. What's your name? My name is Thelma. And yours? I'm Pamela. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm an English student, and you? Me too. That's it. Very simple. Great. What about Ricardo Albino? Hello. How's it going? How's it going? Repeat. How's it going? 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 Okay. Parece que perdimos al vino. Okay. Ah, perdón, Mr. Hernandez. Hello. Leonel. Oh, okay. There he is. There's Leonel. Okay, so let's start again. How's it going? Leonel, you're B. Okay, great. How about you? Hello. Ricardo, great too. Ricardo, great too. What's your name? Voy a hacerlo yo si quiero. Thank you, Pamela. Go. My name is Pamela, and yours? Okay, Leonel. Vaya, ¿cuál es la que te gustaría? Es que el problema es que tengo un poquito mala conexión. It's okay. Sí. Para mejorar la conexión puede estar más cerca del router, si es posible, de la cajita, ¿no? Y ha hecho bien apagar el video para que se le escuche bien el audio. Okay. So, Pamela decía, my name's Pamela and yours. Entonces, diría Leonel, I'm. Okay. Estaríamos acá, Leonel. Leonel. Okay. Leonel, nice to meet you. Nice to meet you. Pamela? Nice to meet you too. Hey, what do you do? Perfect. Leonel? I am English student, and you? Me too. English student. Very good. Okay, tómale una captura a esto, si puede, Leonel. Thelma también.
Okay. Okay. Excelente. Very good. Okay. Repeat. Vamos a repetir otra vez. Participen todos, ¿eh? Participen okay. todos. Okay. Let's okay. do it. I have to go. Yo no estoy tan seguro, pero creo que yo. Oh, teacher. Okay, let's see. So you have hello, how's it going? Great. How about you? Great too. What's your name? My name's, this is tu nombre, and yours, and yours. Creo que ahí estaba la duda, ¿verdad? Yours. Yours. Mm-hmm. Okay, go. 1, 2, 3, go. Mm-hmm. Hello, how's it going? Great. How about you? Wait. Okay, so Mario, you are A. Raquel, you are B. Okay. I'm A. Yep. Letter A. Mm-hmm. Hello, how is going? Great. How about you? Great too. What's your name? My name is Raquel, and you? I'm Ernesto. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, how do you do? What do you do? What do you do? I'm an English student, and you? Me too. Perfect. Me too. Great. Okay. Now, Ricardo, Ernesto with Kenya. 1, 2, 3, go. Hello, how it's going? Great, how about you? Great, too. What's your name? My name is Kenya, and yours? I'm Ricardo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm English student. How you? Me too. Perfect, me too. Okay, let's go back. Vamos a regresar todos a la sala principal, okay? Let's go. Andes, Katia, Carolina. Ok, aparecía como un solo nombre. Ahí está. Ok. Good, guys. Vamos a esperar a que regresen todos sus compañeros. Tranquilos, esa fue nuestra primera vez en breakout rooms, en pequeños salones de clase. Okay. Profesor, tengo una duda. ¿Cuánto tiempo va a durar el curso? Cada clase dura una hora. Y las clases son de lunes a jueves. Pero esta semana, como hemos empezado martes, vamos a terminar viernes. Son 4 días a la semana, de lunes a jueves, pero esta semana es de martes a viernes. Okay, teacher. El módulo, Laura, me parece que parecía la pregunta de Laura Mengíbar, dura 4 semanas, cada módulo. Ahora, decía, eso, tranquilos, ese fue nuestro primer intento de estar en un breakout room. Yo siempre voy a hacer eso, voy a estar saltando entre salones, probablemente apague la cámara para irles matando el pánico escénico, que es lo primero que se ha apoderado de todos, y lo normal, no pasa nada, tranquilos. Esta fue nuestra primera vez,
Espero que hayas conocido a algunos de tus compañeros. Ya los vas a conocer más. Ya se te va a ver la pena y vas a soltar la lengua. Tranquilo. Ahora, ¿cuál es tu misión? Regresar al video mañana, porque ahorita lo tengo que convertir, subirlo a la plataforma, a YouTube, y luego pues a la plataforma, y pues ya mañana tendrás acceso a él. Procuraré enviarles el link de YouTube para que lo puedan ver, o el de la plataforma, igual ahí estará, ¿no? Áreas de oportunidad que tenemos. Participar. Ahorita eso va a ser lo principal. Llego a un breakout room donde hay 4 personas y ninguno está hablando. Entonces, ¿a qué hemos venido? Tienes que hablar. Que no te dé pena. Yo necesito que te equivoques. Tú te tenés que equivocar. Si no, no estamos haciendo nada. ¿Sí me explico? ¿Ok? Necesito que te equivoques, porque si no, no sé qué voy a corregir. ¿Ya? Ahorita lo primero que va a pasar es que vas a decir name. ¿Ok? Es común. Vas a decir your, en lugar de your. What's your name? ¿Ok? Es normal. Tranquilo. Tené paciencia. Día 1, espero que mañana no vayas a decir, no, ya no me voy a conectar, ya no quiero ir a las clases. Ey, es primer día. Es como que yo voy al gimnasio y quiero hacer el six pack en un día, Eso sí cuesta. Ok, guys. Bien. El tiempo se nos va a ir volando, entonces es de tomar provecho de él. Desde mañana a la hora que es, empezamos, ya no nos detenemos, ¿ok? Lo único que nos va a quitar un poquito de tiempo va a ser la toma del listado. Bien, necesito que enciendan sus cámaras, por favor, Ricardo Albino, Telma Stephanie, Roxana Zelaya, Laura Mengíbar, no la veo, o es demasiado blanca, están con un fondo blanco. No, es que está quebrada, pero ya voy a cambiar. Ay, ok, vaya, bueno, hemos 23 ahorita. Good. Voy a maximizar la pantalla. Ok. Y si necesito que salgan los nombres de todos. Ok. Sorry, just one minute. Good. Voy con la primera captura. Esto no se va a poder así porque no me cabe. Permítanme un segundo. Ok, so, sonrían. Ok, good. Ahí estamos, permítanme un segundo. Una imagen, let's do it one more time. Ok, good. Almost there. Y ahora sí necesito sus nombres. Por aquí está esto. Okay. Carla Beatriz, señor santo, permítame, Karen Araqueta. Sí, okay. Ok, ahí estoy. Ahora vamos a pasar el listado de nuevo. Sorry, just one minute. Bien, ya hemos concluido. Eso lo estoy pasando lo de forma. Ok, so to finish, para terminar vamos a tomar asistencia una vez más. Let's go. José Mario Hernández Santos. Repito, José Mario Hernández Santos. José David Hernández Hernández. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present, teacher. Carla Beatriz López Mejía.
No, okay. Kathy Carolina Vivas Hernandez. Present. Thank you. Katiana Maria Lopez Arteaga. Present. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Oh, good. Lady Yulisa Recinos Portillo. Present. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Okay. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Luis Enrique Merino Domínguez. Luis Enrique Merino Domínguez. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Meris Abigail Fuentes. Okay, me había dicho que sí antes. Okay. Natalia Michelle Almendares Álvarez. Pamela Nicole Flores Reyes. Present. Thank you. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Present. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Roxana Yamilet Zelaya. Present. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Okay. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Present. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. And that's it. Okay, guys, gracias por acompañarme esta tarde. Mañana entramos con todo de una sola vez en inglés. Nomás empecemos la clase. Por favor, no falten, estén a tiempo. Y si conocen a alguno de sus compañeros que se ha ausentado este día, por favor, comunicarles que empezamos, okay? Good night. Bye. I mean, bye. Good afternoon. Bye-bye. Good afternoon. Good afternoon. Take care.